Bueno, nos conocimos en Nápoles, en los Juegos Mundiales Universitarios. Ya nos conocíamos antes, pero todavía no me daba bola. Bueno, no le di bola, puede ser. Bueno, en Nápoles sí le di bola. Y bueno, ahí nos conocimos, después vivimos en Buenos Aires los dos, ella en Moreno, yo en Caballito. Y estuvimos 6 meses en la misma ciudad, pero tampoco nos dimos bola. No nos vimos. Muy romántica como es Orne. En enero me vino a visitar a Capital, 4 días. Y muy romántico como soy yo, el tercer día le dije te quiero. Y creo que ahí lo hacía el amor. Ya a partir de ahí le escribí todo. O sea, un montón. Sí, fue medio online el amor, porque después yo me fui a Brasil y seguimos escribiéndonos y. O sea, nos habíamos visto, pero. No sabíamos. Un amor millennial. Sí. No tenemos ninguna fecha. Tengo una fecha que es muy. Pero muy reciente. ¿Cuál es? 23 de septiembre nos casamos. O sea, no éramos ni novios y a partir del 23... Pasamos de no ser nada a casarnos. Lo mejor porque estuvimos, ¿cuánto? Mes y medio separados y pude verla jugar. Tuvimos experiencias distintas, viajamos medio, no mochileros, pero algo así. De vacaciones estuvimos un mes con él. O sea, antes yo estaba jugando y Rodri me acompañaba. Eso fue... Eran como vacaciones para mí. Claro, para vos sí. pero después, bueno, anduvimos viajando y... Para mí el básquet fue mi familia, ¿verdad? porque bueno, toda mi familia juega al básquet, mis abuelos de té, o sea, no hay nadie que se salve de básquet. Y para mí el básquet es mi familia. Crecí en un club, tenía 2 días y ya estaba en una cancha, así que para mí fue toda mi infancia el básquet y nada más. Sí, desde muy chico es como también el nexo con mi familia, porque entré al club porque mi familia estaba muy vinculada al club y a poco me lo fui apropiando yo y fue más mío que de mi familia incluso. Y creo que es una gran puerta a un montón de oportunidades. Lo tomo como eso, incluso una oportunidad del amor. Qué romántico. ¿Quién gana un 1-1 entre ustedes? Facilísimo decir. Pero una papita. Para mí lo gano yo. Para. Nunca jugamos. Nunca jugamos, ¿verdad? Bueno, un 1-1 puede que me gane Rodri, puede ser. Ahora, los tiros de mitad de cancha me lo como en un pati. Admito. Un panchito, un pati, lo que vos quieras. ¿Vegetariano? Sí, siempre. No, creo que en mitad de cancha sí, te voy a hacer eso porque jugamos muchas veces y me has ganado la mayoría. Es lo que más jugamos en mitad de cancha. Entonces... Pero en un 1-1 creo que ganaría yo. Seguido a eso, digo que me gustaría mucho tenerla en mi equipo. Yo te quiero. ¿Tienes miedo? Te prefiero en mi equipo antes que en contra.